adelante. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy será por los 54 grados, estará nublado, lloviendo durante la mañana en varios sectores de la ciudad, con un poco de viento que hará sentir la temperatura muy fresca. La comunidad dominicana en la Gran Manzana ha respondido positivamente con la entrega de diferentes tipos de ayuda para enviar a los damnificados en el país. Decenas de centros de acopio han recolectado toneladas de alimentos no perecederos y cientos de miles de dólares en efectivo. Entre estos centros figuran la Fundación 809 del empresario Cirilo Moronta, la Asociación de Bodegueros Unidos de América, que dirige Radames Rodríguez, AIB, el Comité de Altagraciano USA, que dirige Michael Peralta, y el reciente Teletón, celebrando en el Alto Manhattan, recolectando más de $250,000, informó el congresista Adriano Espaillat. En ese mismo orden, ha seguido recibiendo apoyo entre los dominicanos del Alto Manhattan y el Bronx la propuesta que hiciera a través de este programa durante su estadía en esta ciudad de Nueva York el periodista Delis Erasme, exhortando a los funcionarios del actual gobierno donar un cheque de su sueldo para favorecer los damnificados del huracán. En otra información, mala noticia para los dominicanos y otras etnias residentes en la Gran Manzana. La gobernadora de Nueva York llamó recientemente a los neoyorquinos a prepararse para el alza de los precios de la energía eléctrica y el gas en la temporada de invierno que se avecina. Cientos de miles de dominicanos serán afectados, al igual que otras etnias. Con Edison, uno de los sistemas de suministro de energía más grandes del mundo, que regula el servicio de electricidad, gas y vapor a 10 millones de personas en la Gran Manzana y la ciudad de Westchester, ha pronosticado que la factura eléctrica de un cliente típico subirá un 22% y la factura de gas natural típica para la calefacción y cocina aumentará un 32%. Por otra parte, los pasajeros que aborden líneas aéreas en Estados Unidos deberán ser informados a la hora de comprar un pasaje sobre cargos extras, incluyendo costos por el equipaje, cambio de itinerario, cancelaciones y elección de asientos, entre otras cosas. Así lo estipula una nueva normativa anunciada por el presidente Joe Biden, quien expresó: un pasajero cancela y luego tiene que pagar una tarifa para volver a reservar el boleto. Simplemente no es justo, dijo el mandatario. Millones de dominicanos, al igual que de otras etnias, viajan anualmente en diferentes líneas estadounidenses, nacional e internacionalmente, y en ocasiones enfrentan problemas con empleados de aerolíneas por cargos extras en algunos de estos servicios. Asimismo, en lo que va del presente año, 30.107 personas han resultado heridas de balas en los Estados Unidos y durante los últimos tres años, 2019, 2020 y 2021, han resultado 110.345, para totalizar 140.452 en los 45 meses transcurridos en los casi cuatro años. Las estadísticas son proporcionadas por la organización Archivo de Violencia Armada con sede en Washington, D.C. Y para curar los heridos durante el año, anualmente, el gobierno de Estados Unidos invierte $557,000 millones, equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto, según un estudio publicado por la revista JAMA del profesor Cyril Son, del profesor asociado sobre política de sanidad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Policiales. Un hecho que sigue lamentando la sociedad neoyorquina sucedió hace pocos días, a eso de las 2 de la tarde, cuando Alison Russo, de 61 años, paramédica, teniente de bomberos, con 25 años de servicio médico de emergencia, estaba depuesto en el cuerpo de bomberos, ubicado en la calle Steinway con la avenida 20 en Queens. Salió momentáneamente a comprar comida a pocos metros y sorpresivamente un desconocido, le entró a puñaladas sin aparentes motivos, murió. El asesino trató de huir, siendo perseguido por vecinos, y ante el acorralamiento decidió atrincherarse en un lugar. Enseguida llamaron a la policía. A los pocos minutos llegó, pero el victimario se mostraba como un león y no quería que lo arrestaran. Pero los ligeritos de la democracia se vieron en la obligación de aplicarles técnicas policiales modernas y luego arrestarlo. Regresamos al estudio.